Y ha comenzado la semana con un montón de actividades y de cosas muy interesantes que destacar, porque empezamos el lunes, lo empezamos fenomenalmente bien, porque siempre cuando son noticias relacionadas con nuestra Málaga querida, toda la provincia, no solo que, bueno, yo sobre todo que soy tan andaluza, pues la verdad es que me satisface mucho cuando veo promocionar eh, todo lo que es de Málaga, incluso los productos, porque siempre incluso los extranjeros nos han dicho. Siempre, bueno, qué malos comerciales soy, no sabéis vender vuestros productos y da un poquito de rabia de que se diga estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya con toda esta propuesta, con el sabor a Málaga, eh, que hasta el barco, bueno, ya tenemos el primer barco, que ya podemos dar la noticia con sabor a Málaga y es que el ayuntamiento de Estepona... Pues ya nos informó de esta presentación. Estuvimos allí en el puerto pesquero, está la lonja de la localidad de Estepona, y bueno, pues la incorporación del primer barco de la provincia. Al proyecto Sabor a Málaga. Este proyecto que promueve la Diputación Provincial tiene como objetivo unificar con una imagen global los alimentos de mayor calidad que se producen en la provincia y así identificarlo en los establecimientos de distribución, restauración y alojamientos, tanto en la provincia de Málaga como fuera de nuestra frontera. En, en esta ocasión, pues la empresa malagueña Román y Marto, sociedad limitada que faena en aguas de la Costa del Sol y en zona del Estrecho, es uno de los principales distribuidores mayoristas de la provincia y cuenta con una red comercial que abarca toda España y que exporta a países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Bélgica. A partir de ahora, todo el pescado que distribuya esta empresa lo hará bajo el sello Sabor a Málaga que me parece genial porque así todo el mundo sabe que lo que está consumiendo es de Málaga y digan, mira en Andalucía qué buenos productos tiene. Claro que sí, el alcalde de la ciudad, José María García Urbano, destacó la importancia del proyecto Sabor a Málaga. Para la promoción tanto nacional como internacional de los productos malagueños. Eh, también se unió a todo este sector el vicepresidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, que destacó el acierto de la puesta en marcha del proyecto Sabor a Malga. En este sentido, se ha referido. El sector agroalimentario y gastronómico está en auge en la provincia y sirve de impulso para el, el sector turístico de Malga. Y también Miguel Martos, ¿eh? de la empresa de la que estábamos hablando, pues él, bueno, pues habló como representante de la empresa y agradeció todo este apoyo. O sea, que fue un acto muy bonito que finalizó con algunos empresarios de empresas también constructoras que conocemos de hace mucho tiempo y que hacen muchas cosas, como es Miguel Ortega, Paco Vera, bueno, entre otros, ¿eh? que estuvimos pues en un cordial almuerzo. Allí eh, muy cerquita eh, se llama Lucía, la bodega de Lucía. Vale, ahí disfrutamos también, pues de este pescadito de Malagaño, por ejemplo. Bueno, pues me comí un lenguado que estaba delicioso. Vamos a escuchar ahora las entrevista porque también estuvimos probando unas ventrechas de atún que es la temporada deliciosa. Bueno, pues vamos a dar paso a toda esta presentación a este proyecto y bueno, pues fijaros aquí dándole la siempre la. La, pues el apoyo, ¿no? la enhorabuena ¿no? y el barco atunero eh, que faena en estas aguas de Estepona, Fuengirola y en toda esta zona del Estrecho que distribuye este pescadito fresco bueno, pues nada, enhorabuena Bueno, antes de nada quiero dar la bienvenida al vicepresidente de la Diputación que sustituye en esta ocasión al presidente Elías Bendodo que tiene especial interés en mandar un abrazo a todos los que estamos interviniendo en este acto, en esa idea de potenciar esa marca que es Sabor a Málaga. Y por supuesto a los representantes de la empresa Román y Martos, que sin ellos esta iniciativa del día de hoy pues no, sería, no sería posible. Así que como alcalde doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes y damos un paso adelante más en esta idea de reforzar esa marca sabor a Málaga que es sabor a cualquier punto y a cualquier producto de la provincia de Málaga. En este caso lo que se hace es la presentación a los medios, la presentación en sociedad de algo que ya venía funcionando. Este barco ya estaba, no lo contarán con detalle, pero se hace la presentación para que bueno pues para que se conozca y es precisamente esta zona del litoral, el oeste de la provincia, donde se producen precisamente las capturas eh, del atún, de las capturas del atún rojo y es este barco y es este Empresa la que va a llevar el nombre de Sabor a Málaga por todos los lugares del mundo, que es a donde va este producto. Yo, en primer lugar, agradecer. Sí al alcalde a José María, amigo y buen al alcalde de Estepona, por la acogida y la iniciativa que ha estado él trabajando para que esto sea una realidad, y a Román y Martos también por la apuesta decidida que hace por la marca Sábora Málaga, eh, que la Diputación Provincial de Málaga en la pasada legislatura lanzó y que está teniendo una gran acogida y aceptación. Eh, ...como sabéis esa iniciativa empezó con el sector eh, agrícola, ganadero... ...y se está uniendo el sector pesquero... ...y que mejor, Málaga, eh, que es todo mm, mar, eh, y vive... Eh, de cara al mar y su buen pescado, que siempre conocemos el boquerón y la sardina, pero bueno, eh, ese círculo se está perfeccionando de que no solo el sector eh, agrícola y ganadero sea el que se identifique como sabor a Málaga, sino en, en el sector primario, sino también en el sector ya de eh, la comercialización, la restauración, la transformación y sobre todo un producto tan importante como es la pesca. Ramón, eh, Román y, mar y Martos, pues una empresa que se ha dedicado siempre a trabajar pero sabemos de su potencialidad, de lo que mueve en el sector pesquero en la provincia de Málaga y la iniciativa de aceptar el producto Sabor a Málaga pues nos llena de satisfacción, ¿no? Sabor a Málaga, como sabéis, está teniendo una siguiente transformación que es Málaga de moda, donde ese éxito que hemos tenido con esa marca en el sector agroalimentario pues se va a trasladar al sector de la moda y de la artesanía y de las nuevas tecnologías y todo es gracias a a los productores, a los trabajadores eh, de todos los sectores de la provincia de Málaga. Yo creo que acertamos con la creación de la, de la marca Sabor a Málaga. El sector eh, de la gastronomía, agroalimentario, está en auge en nuestra provincia. Siempre hemos estado viviendo del sector turístico, pero el sector turístico se potencia por la cultura, por el deporte y por la gastronomía y tenemos que potenciar pues el sector agrícola de alimentación en la provincia porque tenemos, podemos poner todas las canastas en el mismo huevo, eh, en el mismo cesto, perdón, todo el huevo en el mismo cesto Y el sector agroalimentario tenemos que seguir potenciándolo y que mejor con esta sabona málaga. Así que gracias a la empresa por apoyar en esta iniciativa y al alcalde por estar aquí potenciando nuestra marca. Miguel Marto, eh, en primer lugar quisiera agradecer a, el profundo apoyo a la excelentísima Diputación de Málaga, a, a lo, agradecer también a las autoridades que hay aquí presentes y a la ciudad de Estepona por el acogimiento tan, tan agradable que siempre nos muestra aquí, sobre todo en este puerto. Entonces, estamos muy orgullosos de pertenecer a Sabor a Málaga, quiero decir que somos el primer barco con, con Sabor a Málaga, nos ha llevado a meternos en este proyecto el tema del atún rojo salvaje. Que queremos, que queremos potenciarlo en Málaga, aparte, como ha, bien ha dicho, del boquerón y la sardina, y es para nosotros un privilegio por pertenecer a esta marca. Así que en nombre de todo Román y Marto y de sus 75 familias, quiero agradeceros que estemos hoy todos aquí reunidos. Muchas gracias.